ven a crecer, vamos a aprender a vivir las artes y su esplendor. Conoce bien nuestra historia hoy, pintemos recuerdos en tu corazón. Emprendamos un viaje de mucha alegría y color. Vivamos nuestra historia hoy, dibujemos paisaje. Reconoce tu cultura hoy. Acompáñame hoy en un viaje a conocer sobre colores. Para mí como docente es muy importante una actividad como esta porque lo saca al niño de la rutina. Es otra actividad diferente a lo que ellos hacen todos los días. Nosotros estamos en una comunidad donde muy pocas veces los padres de familia tienen tiempo para los niños y para sus hijos. Visitarte. Pues me gusta este paseo. Me gusta porque nunca he ido a un lugar de esos. Y aquí dice donde los vamos. Un viaje por el arte de la ciudad. Los vamos al Parque García Rovira y sus alrededores. Camaradería y Comercio de Bucaramanga. Y esta... Bueno, niños, buenos días, ¿cómo estamos? Bien. ¿Cómo se encuentran? Bien. Bueno, bienvenidos a esta séptima edición de Visitarte. Vamos a conocer un poco sobre la historia de Bucaramanga a partir de los propios edificios que componen el centro histórico de la ciudad, lo que hace que nosotros nos identifique como santanderianos, como bumangueses o simplemente como integrantes de esta ciudad. Entonces, empezamos aquí en el Parque Santander y más adelante bajaremos al Centro Histórico, donde son los inicios de Bucaramanga. Cierto poder de dinero, pues se juntaron con la finalidad de crear un sitio. Resulta que la Iglesia de la Sagrada Familia, cuando inicia su construcción por allá en 1890, ellos trajeron esta iglesia católica, esta arquitectura que era la misma que se daba allá en España. Ahora nosotros vamos a bajar al Centro Histórico de Bucaramanga. Vamos a ir al lugar donde Bucaramanga nace, donde Bucaramanga empieza hace muchísimos años. ¿Cierto? Y vamos a conocer entonces cómo es que se formó la ciudad y cómo allí también, alrededor de un parque, se erigen diferentes edificios que son testigo de la historia de nuestra ciudad. Vamos a dar la vuelta al parque para que vuelvan a apreciar los edificios y cuando vayamos subiendo por la calle les indico dónde queda la Casa de Bolívar. Aquí vivió Simón Bolívar durante 2 meses en 1828. Y tenía pues este gran jardín que ya fue remodelado. Quiero saber si es la primera vez que ustedes conocen esta casa o si antes habían venido. ¿Es la primera vez? Bueno, doble bienvenida todavía.
A mí me gustaría que se volviera a repetir actividades como estas porque de verdad que los niños disfrutan cada una de las cosas que hacen, porque ellos salen absolutamente de la rutina y van a otro tipo de actividades que para ellos son muy divertidas y muy emocionantes. Yo creo que lo más importante de esta visita es que ellos aprenden de su contexto, aprenden de lo que tienen, que no solamente es el lugar donde ellos viven, sino hay muchos otros lugares que tienen muchas riquezas y que tienen su historia, y para ellos eso debe ser muy importante, conocer la historia de dónde viene. De visitarte me gusta porque muy chévere, uno se divierte. Conocí lugares nuevos. Me gustó el parque de Santander, la iglesia, desde las iglesias, sobre Bucaramanga, el Banco de la República, de las estatuas, el Palacio de la Justicia, donde trabaja el gobernador y el alcalde. Pero yo no había visto los edificios. Que esos fueron los lugares que me encantaron porque estaban muy bonitos. Lo que más me gustó fue lo de los payasos. La hora del sándwich. Y ya que se le gustó. Y la hora de la comida.